Hello, my dears. Here I am again. Today we will talk about possessive pronouns, okay? Hola, niños. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. La guía que van a tener a su disposición ahora, vamos a hablar de los pronombres posesivos, okay? Esto es bastante simple, la verdad, pero requiere que pongan lo mejor de sí, ¿ok? Pongan atención, toda la información la tienen en esta guía o worksheet. Y además yo les voy a explicar ahora cómo deben realizarla. Recuerden que al finalizar la guía, me la tienen que enviar al correo que está señalado en ella para que yo la pueda revisar y les pueda entregar feedback. Si tienen miedo a equivocarse y no están seguros de su respuesta, pueden escribirme antes, consultarme todas las dudas que ustedes tengan. Y no hay ningún problema con eso, ¿ok? Yo estoy ahí a su disposición esperando que ustedes me pregunten. Esa es la idea, ¿ok? So pay attention here. These are the possessive pronouns, ¿ok? The same as this. Estos son los pronombres posesivos. Los tienen aquí, los tienen acá, algunos aquí. Los van a ver durante toda la guía. It says the possessive pronoun replaces the noun. Los pronombres posesivos reemplazan el sustantivo. We use it to avoid the repetition of a word. Los usamos para evitar la repetición de una palabra. For example, these are my books. Ahí diría, estos son mis libros. Para no repetir esta palabra, podemos decir, these are mine. Y ahí estamos diciendo, estos son míos. Equivalencias entonces con los pronombres en Spanish. His, de él. Hers, de ella. Its, del animal. Mine, mío. Ours, nuestro. Theirs, de ellos. Yours, tuyo. O de ustedes. Recuerden que por eso tenemos dos you. Tú, ustedes. Tuyo o de ustedes. Veámoslo en la práctica. It says, underline the possessive pronoun. Acá deben subrayar, underline, el pronombre posesivo, que son los que vimos acá arriba. An example, that book belongs to me. That book is mine. Mine is the possessive pronoun, so you have to underline it. Okay? Este es el pronombre posesivo, por lo tanto deben subrayarlo. Here you have 5 sentences. My app doesn't work. Can I use yours? Identificar ahí la palabra y la subrayan, ¿ok? Así en cada una. Number 2. Write the correct possessive pronoun. Here you have to write, escribir, el pronombre posesivo correcto. For example, that car belongs to me. That car is... Ese auto me pertenece a mí. Belongs means pertenecer. Ese auto es mío, diría yo, ¿cierto? ¿Cómo decimos mío utilizando possessive pronouns? Here you have the word. So you have to write it down there. On the line, okay? That car belongs to me. That car is mine. This computer game belongs to me and my brother. This computer game is... Acá deben considerar todo el sustantivo o noun. O sea, sería yo...
y mi hermano, ¿cierto? Me and my brother. O sea que sería un nosotros. Y nosotros era we, ¿se acuerda? We. Por lo tanto, el que corresponde utilizar ahí sería ours, que es el que va con we. Así pueden ir descifrando y realizando cada uno de los ejercicios, ¿ok? Pay attention here. New information. Acá tenemos información nueva. Whose. The meaning of whose is quién. De quién. Whose book is this? Está preguntando de quién es este libro. You can use whose with or without a noun. Pueden utilizar esta palabra con un sustantivo o sin un sustantivo. Por ejemplo, whose money is this? ¿De quién es este dinero? O solo pueden decir whose is this sin mencionar el sustantivo. ¿De quién es esto? ¿Se fijan? Y si hablamos de algo singular, o sea, de una sola cosa, only one thing, you have to answer using it. But if you are talking about something plural, you have to answer using they. In Spanish. Si están hablando de algo singular, van a utilizar la palabra it para responder. Para decir, eso es mío, por ejemplo. Pero si hablamos de algo plural, como zapatos en este caso, shoes, tienen que usar la palabra they para responder. En este caso dice, whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? They are John's. Ellos son de John. Fíjense que para nombrar a la persona que es dueña de los zapatos, le agregan una coma S al final. Y eso indica que son de John. They are John's. Ellos son de John. Whose is this? Y ahí tenemos la respuesta. It's Sam and Rose's. Incluye ambos nombres y la coma S. Let's practice. Look at the picture and answer the questions. Whose is it? Acá están preguntando de quién es. Y las prendas las tienen acá. So, whose shorts are they? Whose shorts are they? ¿Por qué utilizamos they acá? Recuerden que hay prendas de ropa que siempre van a ser plurales, como shorts, porque tiene dos piernas. Pants, porque tiene dos piernas. And glasses, los lentes. Dos lentes, ¿cierto? Hay shoes, boots, sneakers. Siempre que venga de dos, lo vamos a utilizar en plural. Por eso they. Entonces, ¿de quién son? They are Timon's shorts. Deben agregar la S para indicar que son de él. ¿Se fijan? Whose shirt is it? Whose shirt is it? It is, esta vez respondemos con el mismo singular, la polera. It is Timon's shirt again. Timon's shirt. Recuerden agregar la S luego del nombre de la persona. Whose shoes are they? They are. And you know what to do. Ya saben qué hacer. Ok. Finally, you have to write the possessive pronouns that could replace the underlined phrase. Van a escribir el pronombre posesivo que podría reemplazar la frase que está subrayada. ¿Ok? Acá no se identifica muy bien, pero la frase subrayada es Juan and Tim's books. Y el ejemplo diría, they are Juan and Tim's books. Esos son
los libros de Juan y Tim. Recuerden que al traducir al español leemos de atrás para adelante cuando tenemos la coma con la S. Esos son los libros de Tim, de Juan y Tim. Podemos reemplazar toda esta frase por un theirs, ¿cierto? Que ahí está, tachado. Podemos decir, esos son de ellos. Y es suficiente. ¿Ya? O podemos decir, ellos son de Juan y Tim. Veamos acá, number one. It is John's bag. Lo subrayado es John's bag. ¿Por cuál de estas las podemos reemplazar? Use the pronoun only once. Pueden utilizar solamente una vez el pronombre, ¿ok? Hay uno para cada ejercicio. And finally, you have some tips for doing the homework. Algunos tips más para poder hacer la tarea. And that's it. ¡Ánimo! Mucho ánimo. Traten de darse un tiempo para ustedes, chicos, para moverse, hacer algún tipo de ejercicio, meditar. Todo eso nos ayuda para poder mantenernos tranquilos en esta cuarentena que se ha alargado bastante, ¿ya? Pero siempre recordar que esto es temporal y va a pasar. Y vamos a estar juntos de nuevo en el colegio. So, ánimo, ¿ok? Kisses, hugs, and see you in the next video.